Esta semana la nueva maquinaria incorporada a la bodega de la cooperativa Nuestra Señora de las Nieves se ha puesto en marcha para empezar a molturar la producción de uva destinada a crear los vinos de una nueva campaña. Sin embargo, desde mediados del pasado mes de julio, los laboratorios de estas instalaciones están recibiendo muestras llegadas directamente desde el campo para ser analizadas por el enólogo Miguel Ángel Gavira, encargado de supervisar todo el proceso de vinificación en la cooperativa de las Nieves. Es el momento de averiguar si la producción contiene el grado de maduración adecuado para la vendimia según las necesidades y el destino de la uva. Básicamente es con lo que se inicia la campaña. Es el muestreo de la uva en campo. Esta es una de las variedades de uva tinta, concretamente la Syrah, todavía no se está recolectando. Es una uva tinta de las dos variedades con las que se trabaja aquí en la cooperativa, que son Merlot y Syrah, que son las que están en los palacios. Ahora se están implantando algunas nuevas por otros agricultores, otros compañeros. Y esto lo que estoy haciendo ahora mismo básicamente es viendo el grado de maduración de la uva para determinar el momento preciso, el momento óptimo para su recolección. Las variedades de la Merlot ya se están recolectando desde el pasado lunes y esas se están vinificando. Y ahora lo que estoy haciendo básicamente es viendo el grado Bomé, que es el grado de dulzor que tiene. Este mocho y viendo la acidez total y el pH. Esos son los parámetros que se miden básicamente para que después salga el vino como pretendemos. Y hago una media alternativa de lo que es toda la finca. Voy haciendo agricultor por agricultor. Este trabajo empieza aproximadamente hace un mes, en torno al 10-12 de julio, dependiendo de la campaña como venga o del grado de maduración que vaya teniendo los campos, los cultivos. Y en función de eso, pues voy determinando cuándo están cada uno en condiciones. El grado Bomé, que es el grado de dulzor. Y ahora vamos a ver el pH. Y otro de las variables, que esto tarda un pelín más, es la acidez total. Un pH dentro de lo que cabe óptimo, normalmente se recolecta un pH 3,5 y una graduación en torno a 12,5, 13 grados gris, ¿vale? El dulzor. Hemos visto el grado gris o el bomé y el pH, y ahora otra de los ensayos que se hacen para determinar el grado óptimo de maduración y de recolección, por tanto, se denomina la acidez total, ¿vale? La acidez total lo que mira es la cantidad de ácido cítrico, málico y tartárico, son los que predominan en la uva. El ácido tartárico es el que controlamos ahora y en función de ese valor pues también determinamos, nos sirve como parámetro para determinar la recolección, ¿vale? Con agua destilada para que veáis mejor el cambio de coloración. Y ahora añadimos el indicador, que lo que hace es que vire el color del en este caso el mosto, para determinar con una valoración ácido base normal la cantidad de ácido que necesita. ¿Vale? Y así veis el cambio. A principios de semana llegaba para ser molturada la primera uva para tinto, que pasa por la despalilladora, porque el proceso de fermentación en este caso es con la piel del fruto. La función de esta maquinaria es la de separar el grano de uva del raspón o esqueleto del racimo. Esta mañana ya se ha empezado a pisar uva mollar, que se destinará para los caldos blancos. En total se espera que pasen por estas maquinarias en torno a 160.000 kilos de uva criada en los campos palaciegos. Este año se ha comenzado con la tinta el lunes, este lunes pasado, y vamos, ya llevamos recolectado aproximadamente unos 22-23.000 kilos, que es aproximadamente un tercio de lo que esperamos que entre en cuanto a vinificación en tinto.
La vinificación en blanco ha empezado hoy con el tema de la michela. Lo que se está recogiendo hoy y recepcionando en lagar es simplemente la uva mollar, que es con la que elaboramos tanto la michela como el zurraque, que es el otro vino de postre que se trabaja en la casa. Ya una vez que tenga la michela desarrollada, el proceso de fermentación de vinificación del tinto sigue tal cual hasta que termine los 60.000 kilos aproximadamente, entre 50 y 60 que se estima, y con la vinificación en blanco, una vez que termine la elaboración de la michela, que se termina el día de hoy, ya lo demás es para tema de señorío y el mosto normal de aquí de los palacios, que seguirá el lunes o el martes de la semana que viene. Por tanto, las variedades de uva con la que trabaja la bodega de la Cooperativa de las Nieves y con las que consigue producir una amplia gama de vinos son Merlot y Shiraz para tinto y Mollar y Airén para blanco. La vinificación en tinto, lo que trabajamos es Merlot y Shiraz. La Merlot es la que se está haciendo ahora mismo, se estamos procesando para el tema de los primeros depósitos. Y la Shiraz le faltan aproximadamente unos 3-4 días para el grado de maduración óptimo, ¿vale? Eso sería Merlot y Shiraz, la vinificación en el tinto, que es para el tinto Ego. Fue el año pasado la primera vez que aunque la cooperativa ya tenía su tinto, pero se cambió un poco el proceso de elaboración. Y esas son las dos variedades de uva con las que se trabaja el vino tinto de aquí, de las Nieves. Después la uva mollar es la que se utiliza para el tema de la michela y del vino zurraque, los dos vinos de postre que tenemos. Y después para el tema del señorío sería Airén, y del tema de los mostos y demás, bueno, el señorío es este. Y el galante también lleva por proporción de Airén y mollar en diferentes proporciones dependiendo de cómo venga el año. Ya se hace una valoración en boca y diferentes características organolépticas para conseguir la proporción de un vino semidulce, que es lo que he buscado. El vino rosado es una derivación de la vinificación en tinto, donde el cardo se saca antes que la piel coja toda la tonalidad durante el proceso fermentativo de lo que es la piel. Se saca el cardo antes y fermenta como un blanco. Entonces, Merlot y Shiraz para tinto, para el rosado también la vinificación en tinto, pero solamente Merlot, michela y zurraque con uva mollar, y después tanto señorío como galante, que son el vino semidulce, van con uva Airén de aquí de los palacios y parte de mollar en el caso del semidulce. El señorío es simplemente mollar porque es un vino seco. Desde sus comienzos, la cooperativa Nuestra Señora de las Nieves tuvo como objetivo elaborar sus propios vinos. De hecho, su bodega data del mismo año de su fundación, 1968. Desde entonces y hasta hoy, la elaboración de sus caldos ha superado diferentes etapas. En la actualidad se encuentra en un proceso de renovación que se iniciaba a finales del pasado año con la presentación de nuevos vinos que llegaron con el cambio de la imagen corporativa que los identifica actualmente. La bodega tiene casi la misma antigüedad que la cooperativa o incluso nació con ella. Sí es cierto que hoy en día, desde el año pasado cuando comenzamos con el tema este de hacer productos nuevos, acorde digamos más a los tiempos, buscando un diseño de botella y productos más a la vanguardia y más a lo que demanda los nuevos clientes, pues se intentó buscar o se intentó adaptar y dando paso a paso cada año aumentando un poco la calidad de lo que demanda la cliente. También está acorde a la gastronomía tan importante que tenemos aquí, la hostelería. De hecho, los vinos nuevos, especialmente el rosado, el Caricia, han tenido una aceptación brutal en temas de hostelería y repostería en los palacios. La renovación y modernización de la bodega de la Cooperativa de las Nieves no ha estado acompañada por un año normal. La llegada de la pandemia anunciaba la cancelación de todo tipo de actos y celebraciones que hacen protagonista la presencia del vino. Sin embargo, el enólogo de las Nieves se muestra satisfecho porque la bodega conseguía vender toda su producción. Siendo el año tan peculiar que ha sido, quitándonos de la cantidad de,
de evento, como que tiran bastante del consumo de vinos y demás, principalmente bodas, bautizos, comuniones, una feria agroganadera que estaba destinada a eso, como he comentado anteriormente, feria, rocío, feria local, feria de Sevilla. Son multitud de eventos en las que evidentemente el producto no ha salido como se esperaba. Me encuentro satisfecho porque dentro de las condiciones tan particulares del año, el vino prácticamente que se ha vendido todo, porque el tinto nuevo que se elaboró ha salido 27, 28 mil litros de capacidad, los otros se ha dejado aquí por necesidades básicas de suministrar a la clientela. Y los productos nuevos, pues ya ahora que se, entre comillas, ha empezado un poquito a moverse un poquito la historia de la hostelería y demás, ya estamos teniendo contacto o se están poniendo en contacto incluso algunos paisanos de aquí, de la localidad, para tema de introducir el vino en sus bodas, en sus eventos y demás. Y con respecto a eso, la verdad que muy contento. Contento por eso, porque dentro de lo que el año pintaba, yo me encontré una bodega, entre comillas, llena y está vacía ahora mismo para la entrada de la uva. Tal y como nos comenta Gavira, en campo esta nueva campaña que comienza se ha visto afectada fundamentalmente por varias enfermedades de la planta, lo que puede mermar la producción. Ello no impedirá que a finales de septiembre, principios de octubre, podamos degustar ya el primer mosto de las nieves y se espera que el resto de caldos estén en los mercados antes de las próximas Navidades.